Nuestro compañero Oldemar Araya desde las afueras del Edgardo Baltodano con toda la información deportiva. Adelante, Oldemar, un placer saludarle. Buenas tardes. Muchas gracias, Walter. Saludos para usted y para todos los amigos de Noticias 36. Bueno, estamos en vivo acá a las afueras del estadio Edgardo Baltodano Briceño, frente a las oficinas del Club Liberiano, porque como avanzan las horas, pues comienza a calentar aún más el juego donde Liberia hoy enfrenta al Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano a partir de las 8 de la noche. Bueno, sabemos la pasión que despierta el Deportivo Saprissa a nivel nacional y en Guanacaste, pues no es la excepción. Así es que hoy va a haber un llenazo, va a haber un gran ambiente. Y bueno, pues hay muchos puestos de venta de banderas acá en la ciudad de Liberia, de camisetas, también de cornetas y los signos externos del Saprissa, pero también del equipo del Municipal Liberia, y por ahí se encuentran también de la Liga Deportiva Alajuelense y de otros clubes del fútbol nacional, así como también de algunas selecciones del mundo. Bueno, pues hemos estado por acá percibiendo un poquito el ambiente. Los puestos el precio de las camisetas oscila desde los 10.000 colones hasta los 6.000 colones para niños. Hay en todos los en todas las tallas, en todos los estilos, habidos y por haber. Los aficionados pueden solamente escoger nada más cuál es la camiseta que desea lucir esta noche para venir al partido. A partir de las 8, donde Liberia, repetimos, recibe al Deportivo Saprissa, y pues ha despertado una gran expectativa en la afición. Vamos a hablar precisamente del equipo del Municipal Liberia. Tenemos una nota con los jugadores Raúl Vidal y Marvin Angulo, dos referentes del equipo del Municipal Liberia, hablando un poquito de lo que será este compromiso y de lo que significa Saprissa, el encuentro que sostendrán hoy ante el conjunto bicampeón nacional. Un partido complicado, sabemos lo que significa Saprissa venir a jugar aquí en Liberia. Emocionados también, sabemos que tenemos la responsabilidad de sacar un buen resultado si queremos aspirar a posiciones más arriba, y no, contento por esta nueva oportunidad de poder enfrentar a Saprissa, ¿no? Sí, sabemos lo que se está jugando Saprissa también en estos momentos, está de líder, viene una visita dura aquí en Liberia, sabemos que tenemos con qué hacerle daño a Saprissa, y ojalá el jueves hacer lo que nos toca hacer. Jugar fútbol, proponer y ojalá sacar los tres puntos para sumar nosotros en la tabla, que lo que queremos es acercarnos a los primeros lugares. Un partido bonito, un buen rival y bueno, mucha confianza en el equipo para poder hacer un buen partido contra ellos. Sabemos que es un rival de historia y todo, pero la verdad que no podemos hacer cosas de más contra un equipo así, seguir trabajando, haciendo lo mismo. Y nada más, con el respeto que merece el equipo, pero se trabaja igual que contra otro equipo. Hemos sacado resultados ahí contra equipos grandes. Creo que sacar un gane en casa sería bastante importante para nosotros. No tan importante como los otros ganes que hemos hecho, pero sí, sería un buen plus para nosotros el jueves poder ganar. Bien, una de las figuras que vamos a ver hoy en este escenario, el Edgardo Baltodano, es Kendall Waston, jugador del Deportivo Saprissa. Y es que Kendall es un arma importante que tiene el Saprissa con pelota quieta y también con el fútbol aéreo. Bueno, pues en Liberia también le han puesto atención a Kendall Waston, lo han estudiado, han tratado de trabajar cómo marcarlo. A la hora de un córner o de un tiro libre, sabemos lo que significa para el Deportivo Saprissa y para qué tratar de que este futbolista no le haga daño al equipo liberiano esta noche. Bueno, pues esto fue lo que nos dijo Raúl Vidal con respecto a esta arma importante que tiene el Saprissa con Kendall Waston. Sí, lo hemos trabajado, lo hemos analizado desde la primera vuelta. Sabemos que es una jugada que ellos tienen muy clarita. Y bueno, hemos estado ahí platicando, trabajando la manera de cómo poder incomodar esa situación. Y bueno, lo estaremos poniendo en práctica el día de mañana y el jueves hacer el mayor trabajo posible para que no saque ventaja de eso. Bien, algunos aficionados han andado buscando ya su camiseta, tanto del Saprissa o del equipo liberiano. También la bandera que para lucirla esta noche en el partido.
Bueno, vamos a conocer a Juan Carballo, precisamente, que es un aficionado saprista y que lo encontramos hoy comprando una muy bonita bandera. Él es de Esparza, pero anda trabajando por acá en Guanacaste y pues va a aprovechar para venir a ver a su saprisa. Y ya se compró la bandera, por supuesto, para traerla esta noche al partido a partir de las 8 de la noche. Aquí lo vemos en esta nota. Bien, ya vamos a ver esta nota entonces con relación a este aficionado del Saprissa que adquirió su bandera esta mañana acá a las afueras del estadio Edgardo Baltodano Briceño. Antes vamos a hablar un poquito de la Asociación Deportiva Guanacasteca porque la ADG empató a cero goles este miércoles allá en el Valle del General. Un resultado que si bien es cierto, pues no es malo, pero la ADG necesitaba ganar para tratar de seguir ahí muy pegadito al cuarto lugar de clasificación, que en este caso es el equipo herediano. Esto fue lo que dijo Horacio Esquivel en conferencia después del partido donde la ADG empató 0-0 ante el Municipal de Pérez Zeledón y que lo distancia un poquito más del herediano, que es el cuarto lugar en zona de clasificación. No me voy satisfecho porque pensamos que pudimos habernos llevado los tres puntos y un primer tiempo Johnny, para olvidar, malo por los dos Johnny. Tiempos, hasta yo me estaba durmiendo afuera. Johnny, yo le dije a Zorro que le pusiera ligado bandera, le dije dos veces, ya lo encontré. En el lazo del primer tiempo, creo que eso sí, todo el segundo tiempo fue nuestro. No tuvimos, yo no diría que la tranquilidad, sino que se nos cerró el marco. Bueno, el marco no se cierra, pero sí, fue difícil. Tuvimos demasiadas oportunidades que no las completamos. Nos llevamos un punto que es generoso, pero yo creo que esos otros dos que perdimos nos hubieran dado un muy buen empujón. No fue un buen día para nosotros, hablando del primer tiempo. Pero bueno, también acá es difícil. El 0-0 nos da un pequeño pasito adelante, que no era lo que queríamos, pero tengo que estar satisfecho, pero no contento. Bien, aquí tenemos estas imágenes entonces de lo que son los puestos de venta de camisetas acá a las afueras del estadio Edgardo Baltodano Briceño. Sobre todo Comercio de San José aprovechan estas fechas importantes de partidos, la visita del Saprissa para venir a hacer su negocio, ¿verdad? A vender sus o los signos externos del conjunto del Saprissa y en este caso también del Municipal Iberia. Bueno, importante indicar que las únicas entradas que quedan para el partido están en manos de los revendedores. Y solamente para el sector popular, el sector Sol, nada más. Y bueno, ustedes se imaginarán que las entradas del sector popular tienen un costo de 8,000 colones, pero ya una vez en mano de los revendedores, pues aumenta el precio y oscila hasta en los 20,000, 15,000, 25,000 colones. Así es que si usted no tiene entrada, le recordamos que solamente los revendedores que están acá mismo frente al estadio ofreciéndolas para las personas que pues no pudieron adquirir su boleto para disfrutar del partido esta noche ante el Deportivo Saprissa. Me parece que va a calentar el ambiente a partir de este momento, acercándose las horas del partido, que es a las 8 de la noche. Las puertas del estadio se abrirán a las 6, minutos después de las 6 quizás, para que los aficionados comiencen a ingresar ya al reducto liberiano. En la edición estelar de Noticias 36 vamos a venir con otro reporte, con más información de la visita del Saprissa al Edgardo Baltodano hoy ante el Municipal Liberia. Un trabajo en cámaras de mi compañero Jorge Novo y Oldemar Araya para Noticias 36. Regreso al set con mi compañero Walter Carrera.
Muchísimas gracias, Oldemar, por la información deportiva. Buenas tardes para usted.